color azul. ¿Y el techo de qué color lo podemos pintar? Negro. Le ponemos el techo de color arriba al techo. De colores, de colores. De colores. ¿Le ponemos qué color? Negro. No, si queremos cambiar, rosado. Y agarró y se quedó mirando a su habitación, entró a la habitación y la vio que era negra y le quiso poner el color rojo. Rojo. ¿Toda la habitación roja o una pared de un color y otra de otro? Verde. Verde una pared. ¿La otra pared? Roja. ¿Otra? Verde. ¿Y otra? Un pedazo amarillo, azul. Y resulta que toda su habitación se convirtió en un hermoso arcoíris de colores. La cama. Agarró la cama y puso unas sábanas de color blanca, verde, roja, azul, amarilla. ¿Y qué va a hacerse? Un sombrero. Un sombrero. ¿Por qué? Porque le gustó más que el mundo está cargado de color. ¿Y por qué tenía ella que andar toda negra, negra, negra? Como mugre. Me encantan mis zapatos negros. Me encanta mi camisa negra, pero el mundo está lleno de color. Y colorín colorado, estos cuentos están comenzando. Zapatitos rotos, mañana te cuento otro. Pero ¿qué tal si lo contamos ahorita? Sí. Lo que pasa que es que yo... El cuento que yo traje, no quiero como contárselos mucho porque creo que les va a dar un poquito de miedo. Y a mí las chicas de este lado que hacen una ola así, me contaron que ustedes son muy miedosos. Y que esas No. Claro que sí me contaron que ustedes son miedosos. Bueno, está bien. Con la magia de los colores que hemos venido nombrando, vamos a hacer un cuento que un día mi cuento se puede apagar. Pero, la amiga que tengo por allí, que no es una bruja ni una hechicera, pero sí tiene poderes mágicos, que se llama Regina y le gusta comer golosinas, me contó que arriba, donde hay un pueblo que se llama el pueblo de Galipán, allí, en ese pueblo hay casas de colores, y en una de esas casas de colores había una viejecita que vivía sola porque su hija estaba en la universidad estudiando. Un día le dio un teléfono y le dijo: abuelita, tranquila, que yo todas las noches te voy a llamar. Estoy a 3 cuadras de su casa. En ese momento, la viejecita pone el teléfono allí y se va a la cocina y se está haciendo un tecito cuando repica nuevamente el teléfono. No, yo no lo escuché. Para ver, ¿repicó? ¿Aló? ¡Soy la mano sangrienta! Estoy a 2 cuadras de su casa. La viejita se quedó como petrificada, no sabía si luego tomar el teléfono, se metió a su habitación y allí agarró su cobija, se tapó temblando de miedo, cuando nuevamente en un segundo volvió a repicar el teléfono. ¡Ay! ¿Lo agarro o no? ¡Sí! ¿Lo agarro o no? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Qué mi hija? ¡Sí! ¿Qué mi hija? Estoy en la puerta de su casa. La viejecita salió de la habitación. Se quedó mirando al frente de la puerta y la puerta se comenzó a abrir sola. Ella miró, se volteó,
La puerta volvió a abrirse. Miramos al frente y de repente la viejita da un paso adelante con mucho miedo. Justo allí, cuando se quedó mirando frente a la puerta que no había nada, en ese preciso momento, la viejita se paró y vio como de lo lejos venía algo hacia ella. Ella se detuvo fuerte y en ese preciso momento, ¡salve, madre! ¡Ay, vecinita! Me golpeé y me salió un poquito de sangre. Porque adivinen ustedes, ¿quiénes de ustedes se han cortado alguna vez un dedito? ¿Quiénes de ustedes han hecho un rasponcito? ¿Y a quiénes le va a salir un poco de una gotita de sangre? ¿Y quiénes de yo tengo otro cuento, pero sobre la mano de Cambur. Esa mano de Cambur es más buena. Bueno, pero hablando de colores, porque en el pueblo de Galicia, el movimiento que se me escuche. Porque hablando de colores, un día escuché una historia, pero yo aquí le voy a decir a alguien que me ayude, ¿sabes? Alguien que le gusta leer, bueno, yo sé que a muchos de ustedes, así que espero que hayas traído los lentes, Regina, porque... A la amiga... Y a mi amiga Regina, ¿cómo está Regina? Que es una gran amiga, maestra en esta parte, y ella me va a ayudar luego a leer Siete Ratones Ciegos, que no conozco. De todas formas, para eso voy a ir escogiendo un ratoncito por acá. Voy a cogerlo. Deje la agüita allí, por favor, allá. Pero paradito, paradito, todo paradito. Voy escogiendo. Voy escogiendo. Después, el morado. Luego, el azul, anaranjado, el azul, después, el azul, seguimos con él. Blanco, que es el último, y luego al final, este hermoso ratoncito de color. Si quieres, le quitas el sombrero porque si no, como que no va a poder. ¿Sí? Y hay algo muy importante, que cuando jugamos con la palabra y con los colores, prestamos atención. Los ratoncitos tienen orejitas grandes, así que saben escuchar mejor. A ver, escuchamos. Cada uno en su lugar. Con pose de ratoncito. Pose de ratoncito. Se separan un poquitito. ¿Preparados los ratoncitos? Viendo todo lo que hay por todos lados. Y en ese momento, la historia dice así. Ustedes van a hacer conmigo lo que diga la historia. 1, 2, 3. Un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a su casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. Una serpiente.
es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado, dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo, es solo una cuerda. Pero los